San Ramón Nonato, cardenal año 1240. Se llama Nonato porque nació después de morir su madre. Ella murió al dar a luz. Después de su muerte le hicieron la operación de la cesárea para que el niño pudiera nacer. Ramón significa protegido por la divinidad. San Ramón nació en Cataluña, España, en el 1204. Muy joven entró en la congregación de los padres mercedarios que se dedican a rescatar cautivos que los mahometanos habían llevado presos a Argel. Lo recibió el mismo San Pedro Nolasco, fundador de la comunidad. Pocos años después de haber entrado de religioso, fue enviado con una gran cantidad de dinero a rescatar a los católicos que estaban esclavizados por los musulmanes en África. Allá, gastó todo el dinero en conseguir la libertad de muchos cristianos y enviarlos otra vez a su patria, de donde habían sido llevados secuestrados por los enemigos de nuestra religión. Cuando se le acabó el dinero, se ofreció él mismo a quedarse como esclavo con tal de que liberaran a algunos católicos que estaban en grave peligro de perder su fe y su religión por causa de los atroces peligros y castigos que los musulmanes le imponían. Como entre los musulmanes estaba absolutamente prohibido hablar de la religión católica y Ramón se dedicó a instruir en la religión a muchos compañeros de la esclavitud y esclavos y aún hasta algunos mahometanos le dieron terribles tormentos y lo azotaron muchas veces hasta dejarlo casi muerto. Y al fin, como no se callaba, le amarraron la cara con una correa a la cual le echaron candado, para que no pudiera hablar y ni siquiera pudiera abrir el candado sino cuando iba a comer. El jefe musulmán, con la esperanza de que Ramón volviera a España y le llevara más dinero para rescatar cristianos, lo dejó en libertad, pero se dedicó a hablar de nuestra religión a cuantas más personas podía. Esto hizo arder en cólera a los mahometanos y lo volvieron a encarcelar y a atormentar. Al fin, San Pedro Nolasco envió a algunos de sus religiosos con una fuerte suma de dinero y pagaron su rescate, y por orden de sus superiores volvió a España. Como premio de tantos heroísmos, el sumo pontífice Gregorio IX lo nombró cardenal, pero San Ramón siguió viviendo humildemente como si fuera un pobre e ignorado religioso. El Santo Padre lo llamó a Roma para que le colaborara con la dirección de la iglesia y el humilde cardenal emprendió el largo viaje a pie, pero por el camino lo atacaron unas altísimas fiebres y murió. Era el año 1240. Apenas tenía 36 años de edad, pero había sufrido y trabajado con intensamente bien y se había ganado una gran corona para el cielo. A San Ramón le rezan las mujeres que van a tener un hijo, para que les conceda la gracia de dar a luz sin peligros ni tormentos. Hoy es un día maravilloso para que nosotros le digamos al Señor: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Por eso, la iglesia el 31 de agosto de cada año recuerda la vida de San Ramón Nonato para recordarnos que tú y yo también formamos parte del plan de la salvación, para que entiendas que tú también debes ayudar a los demás a encontrarse con Dios, aunque tengas que entregar tu propia vida. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.